Soy Jacobo Penso, soy director de cine. Yo nací en Carora, en el estado Lara. Y bueno, digamos que comencé básicamente mi trabajo, digamos, artístico con la pintura, muy joven, como a los 12, 13 años. Estuve pintando bastante y participé en exposiciones colectivas. Hasta que, bueno, terminé el bachillerato, comencé a estudiar periodismo en la central y en algún momento hice un pequeño corto que se llamó Huelga, duraba unos 20 minutos y el realizar ese corto me vinculó a gente que ya tenía actividad en el cine. Estaba comenzando el movimiento, digamos, de los años 70 en Venezuela, todo este que se extiende hasta este momento. Y yo decidí, bueno, que había alternativas de irse fuera del país, estudiar fuera. Yo decidí quedarme y participar de ese movimiento y, bueno, entré a trabajar, hice casi todos los aspectos técnicos en cine, fui asistente de cámara, camarógrafo, hice fotografía, hice montaje, guión y finalmente asistencia de dirección. Y luego de eso hice mi primer documental profesional, que fue La Finca de Marín. Ese, digamos, es el desarrollo de mi carrera. Yo aprendí el cine, bueno, participando en el movimiento cinematográfico venezolano, y como señalé, como técnico en prácticamente todas las áreas del cine. Esa fue mi formación y fue muy importante porque en alguna medida forma parte de la historia, ¿no? De esta última etapa, pues, del cine venezolano. Ya. Bueno, yo nací en Carora, pero prácticamente la primera parte de mi infancia la pasé en Barquisimeto. Luego la familia se vino a Caracas. Yo viví un tiempo con mi abuela, que fue un personaje muy importante para mí, aparte de mi madre, que fue una persona muy, muy peleadora, muy una mujer, bueno, que trabajó muy duro, ¿no?, para sacarnos a nosotros adelante, a mí, a mi hermana. Mi abuela también era una mujer de origen campesino, muy sabia y que para mí fue muy importante. Yo creo que los valores que yo conservo vienen de ahí, vienen de mi abuela Emma de Dorante. Después, bueno, cuando comencé a pintar, eso fue para mí un elemento muy, muy importante. La pintura para mí sigue siendo, hasta ahorita, un factor. Yo sigo pintando, para mí un medio de expresión muy importante, además muy independiente, ¿no? Porque no es como el cine, que hay que depender de tanta gente que participa en un rodaje. La pintura es más personal, más individual. Eso creo que en alguna medida ha pasado. Quizás esa influencia de la pintura se nota a veces en algunas cosas que yo he hecho en cine, ¿no? Creo que está presente y a mí me parece que aporta elementos a lo que yo hago. Yo estudié primaria en colegios parroquiales. Aquí en Caracas estuve en el Fray Luis de León, luego en un colegio en Los Rosales, que yo viví un tiempo allí con mi madre. Y luego entré a la Universidad Central a estudiar periodismo, lo que se llamaba en aquel tiempo periodismo. Ahora es comunicación social, ¿no? Allí, bueno, yo era un tipo bastante inquieto y quizás en alguna medida la escuela no llenó las expectativas que yo tenía, y ahí fue decantándome paulatinamente hacia el cine, ¿no? Yo hacía teatro también. Estuve trabajando con varios grupos de teatro, con Humberto Orsini, en aquellos tiempos, ¿no? Estuve un poco brevemente con Rengifo, con César Rengifo, y luego un grupo de teatro popular de Caricuao con el que trabajé bastante.
digamos que esos fueron los primeros tiempos y los tiempos de formación, ¿no? Bueno, quizás una de las cosas que más me marcó a mí, sobre todo al pasar de ser un pintor, pues de trabajar con la pintura al cine, era las posibilidades tan enormes que te da la imagen en movimiento, ¿no? Eso para mí fue frecuente, las proyecciones con el sector obrero. Nos dimos cuenta que no había mucho material para presentarle a ese tipo de público. Y entonces, por eso fue que yo decidí hacer ese primer corto, ¿no? Porque no teníamos prácticamente material para presentarle a la gente. Y después yo participé en una huelga obrera en una fábrica, una huelga que duró bastante tiempo. Y a partir de allí hice una pequeña historia que fue mi primer corto de ficción, que se llamaba así, Historia simplemente. Y ese fue mi comienzo, ¿no? O sea, fue un poco la necesidad de acercarse a esa realidad, una realidad que no tenía, digamos, presencia en el cine venezolano. Y en otras cinematografías, por supuesto, habían obras referidas a la clase obrera muy importantes, pero aquí no habíamos hecho casi nada. Y eso fue lo que me impulsó a esos primeros trabajos que hice. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Quizás la gran influencia generalmente, por lo menos en el caso mío, fueron los directores, ¿no? Los directores, las películas que yo vi, sobre todo aquellas películas de la Nouvelle Vague francesa, de Jean-Luc Godard, de Truffaut. Ese movimiento para mí fue muy importante y fue uno o sea, esa libertad que tenía el cine francés en ese momento a mí me impulsó mucho a tratar de hacer cine también y expresar realidades que tuvieran que ver con nosotros. Eso fue un elemento central. Y además, en aquel tiempo de formación, nosotros tuvimos la fortuna de que Margot Benacerraf, en la Cinemateca Nacional, logró proyectar grandes ciclos de los clásicos del cine, ¿no? Entonces ese fue otro elemento que me influyó mucho en mi deseo de hacer cine, ¿no? Sí, bueno, yo desde la adolescencia tuve una gran admiración y disfrutaba mucho de la música de jazz, ¿no? Yo recuerdo los primeros discos así que pude oír. Yo me sentía muy identificado con esa música, ¿no? En aquel tiempo, bueno, o sea, no tenía tanta proximidad con la música ya del jazz negro, ¿no? De los grandes. Yo creo que las primeras cosas que yo recuerdo son de Dave Brubeck, ¿no? Que es un jazzista blanco, pero muy bueno. Y después, bueno, claro, comencé a escuchar los grandes intérpretes, ¿no? John Coltrane, Miles Davis, sí, Thelonious Monk, Lester Young, toda esa gente que bueno, me abrieron ese mundo, ¿no? En el caso concreto de la Finca de Marín, bueno, eso es una expresión popular de Caracas, que tiene una raíz cubana, ¿no? Tiene una raíz muy profunda en la música cubana, afrocubana. Porque incluso ahí en Marín había un personaje, un músico, Pedro Guapachá, que era cubano, era de Cayo Hueso, del barrio Cayo Hueso, en La Habana. Y vivía allí. Y fue muy importante en la formación de los músicos de Marín, ¿no? Después, bueno, en música nocturna hay la presencia del jazz y ahora también en Borrador, que es la película que yo estrené, la penúltima que estrené, también hay una presencia fuerte del jazz, ¿no? Hay una intérprete venezolana, Eugenia Méndez, muy buena, una cantante que, por cierto, ella canta un pedazo de Round Midnight, ¿no? Una pieza legendaria de jazz, ¿no?
Y bueno, eso sí, eso siempre ha estado presente en cierta medida en el cine que yo hago, ¿no? Sí, yo creo que la música, y sobre todo esa música, ¿no? Que la música cubana, porque toda la raíz de de lo que se llama salsa viene de Cuba. Y hablo de Cuba, de la Cuba, digamos, de los ancestros, ¿no? Del siglo antepasado y de los grandes músicos cubanos de principios de siglo, de los años 30, los años 40. Arsenio Rodríguez, Chapotín, bueno, Benny Moré, que un poco más acá, pero ellos son la raíz de toda esa música y que renace cada cierto tiempo, se duerme un tiempo y vuelve a salir. Pero es música cubana, la raíz es cubana, el son cubano es muy, muy fuerte, es una música poderosísima y está presente en todo el Caribe. Y no solo en el Caribe, sino en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Eso, bueno, es una, vamos a decir, un aporte latinoamericano al mundo, ¿no? Nuestros grandes músicos populares, prácticamente de todo el Caribe, están marcados por esa música, ¿no? Y tú ves Colombia, con Joe Arroyo, el grupo Niche, el Oscar de León Nuestro, todo eso viene de ahí. Y yo siempre he admirado mucho eso. Incluso hay un proyecto que quiero hacer que es un poco, bueno, se llama Canción del Caribe, ¿no? Pero es una mezcla de la música con la política. Que yo creo que es una vertiente importante, porque yo creo que la historia real de Latinoamérica está contada en las canciones, no está escrita. Las grandes, porque Latinoamérica es un continente que es muy trágico, ha sufrido mucho, ha sacrificado mucho. Ha muerto demasiada gente y a pesar de eso sigue cantando y sigue bailando y sigue, o sea, es capaz de surgir de la tragedia, ¿no? Y ser alegre y ser en alguna medida feliz también. Y es un poco por ahí que estoy buscando la cosa, ¿no? Bueno, yo como decía antes, comencé haciendo un pequeño documental. Que era prácticamente un volante filmado, ¿no? Se llamaba Huelga y servía de propaganda para esa huelga en la que yo participé. Eso lo llevábamos a otras fábricas y entonces se pedía colaboración para la huelga, algún dinero que la gente pudiera aportar para la comida. Los obreros que estaban frente a las fábricas en huelga defendiendo allí pues sus derechos. Después hice Historia, que es es un corto de ficción ya como de 20 minutos, con una pequeña historia referida a la misma huelga esta. Después me dediqué, bueno, a trabajar en cine y a formarme, pues, como técnico. Hasta que en el 80, entre el 79 y 80, hago La Finca de Marín. Eso fue una experiencia muy importante porque La Finca de Marín se convirtió en un instrumento, ¿no? De la gente de los barrios. El mismo Finca de Marín, el mismo barrio, con ese grupo maravilloso que existía ahí, el Grupo Madera, se expandió, pues, un movimiento musical popular, de raíz muy popular, que existió, que surgió de allí, porque todos esos músicos vienen del barrio, de familias de allí, ¿no? Luego, bueno, hubo la tragedia y murieron un grupo de los músicos miembros del Grupo Madera. Pero yo creo que esa obra que se sigue exhibiendo siempre obtiene la misma respuesta, es decir, hay una respuesta muy emotiva del público cuando ven esta,
cuando ven esta película, ¿no? Luego yo hice La Pastora Resiste, que era una crónica de la defensa de la zona tradicional de La Pastora, que estaba planteado que sería demolida. Es muy interesante el caso porque eran ancianos casi los que hicieron ese movimiento y defendieron y ganaron esa lucha, ¿no? Se creó una zona protegida, una zona de la pastora tradicional que no se destruyó, que no se demolió. Hice también dos ciudades, que era en esos años, que era un homenaje a los obreros que trabajan en la ciudad y en la noche se van a sus barrios. Por eso son dos ciudades, ¿no? La ciudad, vamos a decir, del dinero, la ciudad de los grandes edificios y esa gente trabajando allí todos los días y construyendo los edificios, y en la noche, bueno, al final de la jornada se iba a sus barrios, que eran la otra ciudad. Luego también hice algunas preguntas a las mujeres, que era una película dedicada al, en ese momento se estaba aprobando el código que definía, pues el código civil que definía los derechos de la mujer, una lucha de muchos años, y un poco la película se centraba en eso, ¿no? Bueno, digamos que en medio de eso, después de La Finca de Marín, yo hice dos ciudades, pero en el 82 hice La Casa de Agua, que fue mi primer largometraje, que es una película, bueno, que surgió de una noticia, una pequeña noticia que yo leí en el periódico, donde se celebraba o se conmemoraba el nacimiento de Cruz Almerón Acosta, un poeta oriental nacido en Araya. Y era un poco tomar su vida, que fue en alguna medida una leyenda, es decir, un hombre que rebelde, que se enfrentó a la dictadura gomecista, tuvo gestos de rebeldía contra esa dictadura, fue preso y se enfermó de lepra posteriormente. Él se retiró en la península de Araya y se convirtió en una leyenda, pues la gente peregrinaba a verlo. Y al final de su vida había una gran sequía en la península y él les prometió que el momento que él muriera les iba a traer la lluvia. Y bueno, asombrosamente, cuando él muere estalla una gran tempestad. Tanto es así que la fosa tenían que achicarla porque sacar el agua para poder enterrarlo, ¿no? Esa fue una película que muy importante para mí. Es una película que tuvo repercusión de crítica, fue invitada al Festival de Cannes, a la quincena de los realizadores, y bueno, marcó en alguna medida pues mi trabajo, ya que es mi obra inicial. Después yo hice Música Nocturna, que es un thriller realizado con muchas dificultades económicas, y un film que yo considero parcialmente fallido por digamos, tanto por las razones de producción como por algunas limitaciones creativas que tuve allí. Luego está En Territorio Extranjero, que es una película que plantea de forma un poco, es como una fábula sobre el petróleo, ¿no? Un grupo de técnicos que vienen, extranjeros que vienen a buscar petróleo en una zona indígena, y para poder perforar allí, buscar el petróleo, pues sacrifican a una comunidad indígena y bueno, se impone, digamos, vamos a llamar el progreso capitalista, ¿no?, sobre aquella comunidad. Después está Borrador, que es una película semi-autobiográfica donde yo planteo las vicisitudes de un director que quiere hacer una película después de estar años retirado y cómo a duras penas logra reunir a su equipo, que está disperso en muchos lugares, y comenzar la filmación.
Y finalmente Cabima, donde todo comenzó, que es una mezcla, es mi última película, la última que he realizado, y que es una mezcla de documental y ficción referida al tema petrolero, ¿no? A los comienzos, al estallido básicamente del Pozo Barroso 2 en Cabima, un hecho que, bueno, que cambió la historia del país, ¿no? Ese es más o menos, en resumen, bueno, yo he hecho otros documentales, pues como me fui por la línea del largometraje, yo también hice Congo Mirador, que es un viaje imaginario desde Maracaibo hacia el sur del lago, hacia una comunidad que se llama Congo Mirador, que existe allí, y que ha sido, digamos, como, es una comunidad, es un pueblo palafítico, situado en una ciénaga, y que ha generado mucho como interés en los artistas, ¿no? En la pintura. Es un pueblo medio mítico, medio legendario, ¿no? Y un poco es el viaje hacia Congo Mirador, que es un lugar, pues, al que en realidad uno nunca llega, ¿no? Ese es más o menos. También hice Maracaibo Blues. En el año, yo lo estrené en el 2001, que es un viaje, es un. Yo viví, me fui de Caracas en el año 94 a vivir a Maracaibo 3 años, porque había un plan de hacer documentales con la Universidad del Zulia. De allí se hizo Congo Mirador dentro de ese plan. Y después regresé a Caracas y Maracaibo Blues es una especie de evocación de mi estadía allí en Maracaibo y de la gente que conocí. Es como una evocación poética de los amigos, de muchos de ellos, bueno, artistas, gente muy particular que yo conocí allí y que quedan, digamos, reflejados y guardados en la memoria a través de la película. Bueno, quiero saludar esta iniciativa de La Voz de los Creadores. Me parece sumamente importante que quede este testimonio de nuestros creadores cinematográficos, su presencia, su voz y su imagen, porque a veces eso es una debilidad que tenemos, ¿no? Que no queda registrada, pues, esa presencia, sino en algunas cosas, algunas entrevistas que se hacen un poco al azar, ¿no? Pero registrar esto y que esto quede deliberadamente, pues, allí como un testimonio, me parece sumamente importante y admirable el trabajo que ustedes están haciendo. Yo creo, en cuanto a la gente que quiere dedicarse al cine, que eso, el cine puede crear muchas ilusiones y algunas de ellas falsas, ¿no? Sobre todo el cine en nuestros países es una decisión, hacer cine en nuestros países es una decisión muy trascendente para la persona que toma, que la toma, ¿no? Porque el cine es un arte, como todos saben, muy costoso. No es fácil conseguir los recursos, usualmente no, escasean. Es un ámbito competitivo, y bueno, tiene una característica inestabilidad también, que es a veces duro de sortear, ¿no? Alguna gente combina, bueno, hacen publicidad o televisión, ¿no? Pero el cine es muy distinto a esas dos disciplinas o esas dos actividades, ¿no? Es muy exigente. Y es una decisión de vida, no es simplemente, bueno, que voy a escoger una carrera, como puede ser ingeniería, contaduría, administración, que digamos que tienen una especie de formato, ¿no? De camino muy definido y en el cual el talento, bueno, es una cosa relativa. Aquí el talento es esencial y eso es una exigencia muy central, ¿no? El talento, la pasión, la decisión, incluso la suerte. También es un elemento que juega mucho allí.
Entonces yo, es una decisión que no es fácil, no hay que tomársela a la ligera. Hay mucha gente que ha hecho una película y se ha ido corriendo y espantada, ¿no? Por todo lo que implica, por el compromiso. La primera película usualmente es muy difícil. Hay dificultades económicas, como uno no sabe, entonces comete errores. Aunque al final la película sea buena, y afecta a la vida personal también. Casi todas las primeras películas terminan en divorcio, separaciones, todo tipo de dramas personales. Pero es el placer de producir, de hacer una buena película, eso no se compara con nada. Eso, cualquier director con el que ustedes hablen, y seguramente alguien que haya hecho más de una película, sabe las enormes dificultades que conlleva. Pero crear en cine, hacer que esa cosa, que es evanescente, ¿no? Que es la imagen. Es decir, que en el minuto, el segundo, antes de que la cámara empiece a rodar, no es nada, no existe. Y que apenas empieza a oírse el ronroneo de esa cámara, se fija y se convierte en algo que puede ser extraordinario y puede conmover a miles de personas. Eso es algo único, eso es casi un milagro, ¿no? Entonces, es maravilloso, pero es difícil y exigente. No es nada fácil. No es, yo no, nunca he tratado de desanimar a nadie, ¿no? Que quiera dedicarse al cine, pero sí que sopese las dificultades, ¿no? Y que se entrene en un ejercicio muy importante, que es que se acostumbre a las frustraciones. Yo decía que una vez que hay esa materia debería estar en las escuelas de cine, la materia frustración, porque a veces tú tienes que cargar con un proyecto 8, 10, 15 años, y no nosotros, no directores relativamente conocidos, o no, los grandes directores a veces tienen que luchar durante décadas para poder hacer una película, porque la gente no cree en ellos. Hay muchas historias de eso. Cómo dio vueltas por ahí Taxi Driver, nadie quería hacer esa película. El guión dio vueltas no sé cuántos años. Y otros que crearon guiones, pero les costó muchísimo hacerlo, ¿no? Pero es una carrera maravillosa en muchos aspectos, ¿no? Yo quería decir finalmente algo, que creo que es bueno que expresarlo, que este es un momento muy bueno para el cine venezolano. Nosotros en este momento tenemos una madurez importante, hay excelentes directores, hay nuevos directores con mucho talento, hay un grupo de técnicos también experimentados y hay muchas ganas de producir. El Estado también, eso hay que reconocerlo, ha dado un apoyo importante. Se creó un estudio en la Villa del Cine, un estudio cinematográfico, el primero que se crea en Venezuela y uno de los pocos que existen en Latinoamérica. Y el SENAC, que es el instituto fruto de todas las luchas nuestras de los cineastas durante 30 años, más de 30 años. Es una institución que selecciona los proyectos a través de procesos democráticos plurales y que en los últimos años ha llegado a generar un aumento importante en la producción, y mientras más se produzca, seguramente habrá mejores películas también. Quería dejar eso presente porque no siempre ha sido así. No siempre el cine venezolano ha pasado por enormes dificultades, muy, muy difíciles. Lo digo además como testigo y participante en toda esa historia, desde los años 70, ¿no? Pero este es un buen momento, es un momento de mucho optimismo, en que si los creadores, los realizadores, se aprovechan
los aportes que se están dando en cuanto a financiamiento, en cuanto a posibilidades, que está dando, digamos, la parte institucional del cine, si los creadores tienen la audacia y la capacidad y el talento que lo tienen para hacer cosas trascendentes, yo creo que lo vamos a lograr. Bueno, lo reitero, es un momento muy importante y yo espero que dé muchos frutos y excelentes frutos, o sea, positivos, significativos, buenas películas, películas importantes, películas audaces, películas de calidad. Yo creo que es un momento que va hacia eso.